ya lo subo desde aquí. Esto lo subo a YouTube desde aquí. Y así ya la peña que lo quiera ver y que se quiera informar, pues que pille el hilo de la historia, y el que no, pues no pasa nada. Pero es que así no lo hago dos veces, porque si no toca hacer un vídeo para YouTube y otro para Twitch y nos volvemos locos, y luego ya me podéis preguntar todo lo que queráis y todo. El domingo de Ramos hicimos directo y después teníamos la comida del domingo de Ramos, ¿vale? La comida del domingo de Ramos y una comida donde siempre nos juntamos todos los amigos, ¿vale? Todos los colegas del grupo del instituto, desde el instituto siempre nos juntamos el domingo de Ramos para ir a comer, ¿vale? ¿Qué pasó? El 7 de febrero murió uno de los nuestros amigos, ¿vale? Uno del grupo de amigos de toda la puta vida murió, matóse en coche, 34 años. Los que lleváis por aquí mucho tiempo o me seguís en redes, pues yo os lo expliqué. Fue una hostia en todo el cielo la boca, pues cojonuda. Fue una puta hostia, pero cojonuda. Y para encima os lo explico porque fue volviendo de currar, por esquivar un jabalí, esquivó el jabalí y de frente contra otro coche y matóse. A tomar por culo. Un amigo de toda la puta vida, a tomar por culo. 7 de febrero. Entonces, claro, él siempre venía de Barcelona aquí para la comida de Ramos. Semana Santa, Pascua, como lo llaméis, siempre venía. Claro, era la primera comida sin el nuestro amigo de toda la puta vida. Obviamente, dijimos todos, hay que ir a esa comida, hay que hacer esa comida, hay que hacerla y hay que ir porque hay que hacerla, o sea, hay que hacerla. Porque además él venía y siempre era el que más inmolaba o de los que más inmolaba esa comida porque íbamos a un sitio que se llama Pepe Luis, que lleva arriba Blimea, que hacen el puto mejor jabalí guisado que se os puede echar a la puta cara, ¿vale? O sea, hay un jabalí guisado con patates impresionante. Y justo estamos hablando que el nuestro amigo matóse indirectamente o directamente, como lo queráis llamar, por un puto jabalí. O sea, no sé si que la vida es una hija de la grandísima puta, que lleto una filmación, que nos están grabando unos extraterrestres y se ríen de nosotros como si fuese esto el show de Truman, pero la movida es que fue así. Entonces, ni yo, ni Sarina, ni Peach, ni Mou, ni Rubén, ni todos los que vamos al Molinón, en un partido como era el Sporting Granada, que era a vida o muerte, pues obviamente no fuimos al Molinón. Fuimos a comer, estuvimos allí brindando, tuvimos todos los amigos juntos, bueno, tuvimos allí, también tuvimos tristes y tuvimos contentos y tuvimos un poco, pues como podéis imaginaros, echando de falta a uno de los vuestros mejores amigos de toda la vida en una comida que era de los más importantes del año porque era donde nos juntábamos todos, ¿vale? Donde él, al ser profesor en Barcelona, podía venir estas fechas, porque otras veces, pues a lo mejor tenía vacaciones él, pero otros no. Bueno, el domingo de Ramos era sagrado. Sigue siendo sagrado porque es una tradición que mantenemos. Bueno, vimos el partido del Granada en el bar, donde comimos, ¿vale? Si me seguisteis en stories ese día, pues subí una historia celebrando el gol y celebrando la victoria, ¿sabes? O sea, que hiciste... Fue un domingo de celebración, de tristeza, fue un domingo de contrastes. Ganó el Sporting, todos contentos, y bueno, pues llegamos tardísimo de comer, o sea, ese día ya llega a casa de noche. Por eso no subí el postpartido, ¿vale? El postpartido del Granada. Iba a subirlo el lunes. Dije, bueno, ya lo grabo el lunes. ¿Qué pasó? El lunes tocóme trabajar. Y teníamos Barber Club, ¿de acuerdo? Barber Club, ya sabéis que ye el proyecto que tengo con Pichu Cuellar, con Poli en la barbería, donde pues tenemos ahí toda la historia del podcast que queremos sacar poco a poco para adelante, ¿vale? Que lo hacemos los jueves. Esto era lunes. ¿Qué pasa? Que estábamos teniendo unos problemas de audio en el podcast de locos. Y yo estaba súper chinao, rollo, necesitamos solucionar este problema porque yo quiero que este producto sea un producto que luego te ve más o menos gente, pero que sea consumible. De hecho, te acuerdo de testigo que escribí pidiendo feedback y, bueno, pues opiniones a la gente, y la gente decía, todo el mundo se me quejaba del audio. Entonces, vueltes para aquí, vueltes para allá, que micros, que no sé qué, que de solapa, que de petaca, que de diadema, que no sé qué, que si fijos, que si móviles, que si... Bueno, un jaleo de la hostia. Entonces, yo trabajé todo el lunes, dije, bueno, ya grabo el postpartido. Trabajé todo el lunes y cuando acabé de trabajar, quedé con Maese, ¿vale? Con Maese, que es el de Sporting hoy, y dijo, tío, tengo unos micros aquí, no sé qué, no sé cuánto, porque estaba echándonos una mano con la movida. Si vienes, probámoslos. Entonces acabé de currar de aquí y marché para Gijón. Y tuvimos allí probando los micrófonos, que no fuimos quien hacerlos funcionar. Y luego, pues como ya eran las 10 y pico la noche, quedéme con él a hacer el programa del Sporting del, ¿vale? En directo el lunes. Estuve en directo el lunes, ¿vale? Estuve en directo el lunes. Y tranquilamente, ¿vale? Con él en directo, hablando del Sporting, con él y con Borja. Bueno, acabó el directo y llega a casa como a la 1 de la mañana, de lunes para martes. El lunes ya, si no me equivoco,
Bueno, ya me estoy perdiendo, pero no. Entre uno de esos dos días, reventóme el veluz de la ventana. ¿Vale? O sea, yo aquí en el escritorio, aquí encima mía, tengo un veluz, un ventanal de la Virgen. ¿Vale? No sé decirte la medida, pero yo muy grande. Y estos días que hizo aire, tenía luz abierto esto, entró una bicha de aire, clavó para arriba la bicha de aire y reventóme el veluz. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí debajo tengo todo el setup, ¿vale? Lo que vosotros no veis. Tengo un monitor aquí, otro monitor aquí, aquí el iMac, aquí dos focos, aquí un trípode con el micro, aquí un trípode con la cámara, aquí 100.000 cables y 100.000 movides. Y vinieron a arreglarme el veluz. ¿Qué pasa? Que para que me puedan arreglar el veluz, tengo que desmontar todo esto porque eso a lo mejor tenían que bajar la ventana esta. Bueno, tuve que desmontar todo el puto setup. Entonces no pude grabar. Porque dije, bueno, ya grabaré cuando lo monte, porque si vienen y lo monto y lo desmonto, ¿vale? Perfecto. Bueno. Vinieron, arreglaron eso. Martes de noche, seguíamos con los problemas de los micros, que yo seguía pegándome, volviéndome completamente loco con los micros para que funcionase lo de Barber Club. Y no teníamos el guión para Nacho Tellado, que fue el invitado del tercer programa, ¿vale? Que lo tenéis en YouTube, de Barber Club, si lo queréis ver. Bueno, entonces quedé con Maese de noche para hacer el guión, ¿vale? Para ver de qué hablábamos, para ver cómo lo estructurábamos, para que tuviese un sentido el programa. Nos dio pues casi las 12 de la noche. Por lo tanto, ni directo, ni montar el setup que tenía sin montar, ni vídeo, ni nada. Llegamos al miércoles. El miércoles fue justo el último día de curro, antes de les, digamos, vacaciones, ¿vale? Yo tuve jueves santo, viernes santo, yo trabajé, lunes, martes y miércoles. No llegué que estuviese tocando los cojones, yo trabajé además. Bueno. Miércoles trabajé, acabé de trabajar, más jaleo, que si los micros, que si lleguen, que si no lleguen, más mensajes, más movides, más historias, que si uno tiene que ir por la mesa de mezcles, que si otro no sé qué, que si otro no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, acabé reventado el miércoles y dije a Sara, mira tía, hacemos una cosa, yo como mañana tengo que hacer esto de Barber Club y ya jueves santo, quedamos el miércoles, vamos a tomar algo, bajes a quedarte a casa, lo que quieras, y ya luego el jueves, como ya tengo que ir de noche, o sea, de tarde noche hasta Gijón, pues ya no te veo. Bueno, entonces vino, dije, bueno, pues el miércoles me lo tomo de tal, ya no había grabado el postpartido del Granada, dije, bueno, ya hago un directo, y haciendo un directo, ya hablamos y ya cuento un poco lo del Granada, lo que fue por encima y tal. Bueno, en fin, pasa el miércoles de noche, llega el jueves. Jueves, bueno, pues tiro toda la mañana con Sara, llévola para casa, y de tarde monto el setup, ¿vale? Monto el setup antes de marchar para Gijón a Barber Club. Poneros jueves de tarde, 6 de la tarde. Llego a Barber Club, hacemos el programa, ¿vale? El programa que, bueno, yo creo que salió bastante bien, no sé si lo visteis o no. Creo que salió bastante guay. El jueves. Luego fui a tomar una cerveza con Maese y con Nacho Tellado al acabar el programa. Poneros que tire para casa hacia la 1 de la mañana. Y volviendo en coche, llama a Sara. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo viste el programa? ¿Cómo lo viste? Tal. Ah, bueno, pues oye, hoy escuchóse vos mejor, tuvo bastante bien. Hubo un momento que petardearon los micros. Bueno, porque con Sara yo siempre es la primera que llamo para que me diga por qué ya velu. Para que me diga si gustó. Y porque ya como no consume internet, quiero que me lo diga desde fuera para ver si ye atractivo el producto, ¿vale? Para que nos entendamos. Ah, bueno, tal, no sé qué. Bueno, tú dándome feedback. Y digo, bueno, mañana ¿qué vamos a hacer? Que yo tuve que acabar de hacer esto, tengo que quería hacer un directo, que llevo sin hacer directo en mi canal ya 5 días, tal, no sé qué. Nada, no sé, porque no sé si iré a ver a mi abuela el mañana por la mañana. Ella va todos los días a ver a la abuela. Iba todos los días a ver a la abuela, a la residencia aquí, a un hospital que se llama aquí El Adaro. Y un hospital donde hay rehabilitación para la gente cuando, por ejemplo, te operas de la cadera, pues vas ahí y hacen rehabilitación. Vas a, yo qué sé, que estás malo de algo y en el hospital ya te dan de alta, pues llévente ahí. ¿Sabes? Y bueno, pues ahí donde te van un poco rehabilitando. Y en Sama, hay un hospital que tiene diferentes sales. Bueno, también tiene parte para mental. Bueno, tiene unas historias, ¿no? Y dije, pues que no sé si ir a vela y tal, no sé qué, porque es que hoy vila muy mal y tal. Y yo, bueno, como que muy mal y tal. Sí, sí, cago en Dios, no sé qué. Hacía unas cosas un poco raras, tal, no sé qué. Estaba un poco como perdida, no sé qué. Bueno, me será de. Claro, están dando antibióticos, tenía. Está un poco pachucha, porque bueno, en contexto, la abuela Sara lleva desde que yo marché para Qatar, que si hospital, que si sale, que si entra, que si del corazón, que si una bronquitis, que si no sé qué, que si infección de orina, que si no sé cuánto empezó. Entra y cura venía una cosa, entra y otra cosa, cura venía otra cosa, entra y otra cosa. La paisana 85 años, venga a furar,
curaba de una cosa, entraba y otra cosa, o sea, curaba y una cosa, entraba y otra cosa, y para que os pongáis en contexto, y la abuela que crió a Sara, ¿vale? La mítica abuela que algunos tuvimos suerte, yo siempre lo digo, y la mítica abuela que crió a Sara. La madre trabajaba, el padre trabajaba, pues la abuela criaba a Sara, ¿vale? Cuando los padres trabajaban, la abuela con la que quedaba era ella. Yo, la mi abuela de Coruña, lo mítico, lo mismo. Mi padre y mi madre trabajaban, pues mi abuela era la que me daba de comer, con la que me quedaba, etc. Bueno, pues hay los que tuvimos suerte, yo siempre lo digo, de tener un huelu o una abuela o unos huelos así, ¿vale? Bueno, pues entonces esto fue de jueves de noche volviendo para casa. Yo llegué a casa, ponte hacia las 2 menos algo, púseme a trocear el vídeo, bueno, a trocear, a repasar el directo para preparar la resubida, porque claro, luego, si os dais cuenta, de Barber Club no se subió nada en estos días ni nada, porque eso más o menos estoy haciéndolo yo, le subí de esas redes y tal, y no pude, ya os explico ahora por qué, porque ahora empieza lo del nudo en la puta garganta. Ahora empieza lo del nudo en la puta garganta. Pues nada, cheme ponte 2:30 de la mañana. Pues hacia las 9:30 de la mañana, estaba durmiendo, claro, no trabajaba de viernes. Digo, bueno, viernes tranquilo, para poder hacer cosas, para luego ya por la tarde, noche, ir al cine, lo que sea, salir con los amigos, lo que sea. 9:00 de la mañana, pum, despiértame Sara por teléfono. Que murió la abuela. Viernes Santo. 7 de abril, 2 meses después de que muriese el nuestro amigo. El mismo puto día, 7 de febrero, 2 meses, pum, 7 de abril. Que murió la abuela. A tomar por culo. ¿Así? En seco. ¡Bum! Mazazo de la Virgen. Claro. Claro. Así, ¿eh? Así, ¿eh? Claro, claro. Y Viernes Santo, festivo, que si unos pa' acá, que si otros pa' allá, que si su puta madre, que si no sé qué. Y claro, pues de puta madre. Pues de puta madre. Pues de puta madre. Gracias, Javier. Gracias, Gayu. Gracias por la suscripción. Pusha Sporting. Y... Milita, eso oye, Maldini, exactamente. Eso oye, eso oye. Eso oye. Exactamente. Pues imagínate, imagínate. Claro, Sara Taká. Claro, ahí empieza todo de golpe. Que a dónde, que a qué tanatorio que si, pone llevala, que si al del Sama, que si al de la Florida, que si se va, que ataúd coges, que bueno, todo, tienes que hacerlo todo. Todo de un día, o sea, de una hora para otra, sí. Solo que te digo, gracias Mario Gayu. Gracias a todos, oh, gracias, joder, que te ahí y tal. A ver, a mí jódeme porque yo la paisana también la quería una barbaridad, era claro, yo ya que no tenía abuela, como decías, era robábela a ella. Eloy, te quiero mucho, ya sabes que me tienes para cualquier cosa, ya te lo dije por Instagram, te quiero que lo flipas, corazón rojo. Gracias, manín. Gracias, Gallo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gallo. Gracias, Javi, gracias. Nada, estoy contándolo ahora, tío. Estoy contándolo ahora para que la peña tenga contexto, porque, joder, que al final, si no... si lo tengo que explicar en todas las redes sociales, me vuelvo loco. Olé, guaje. ¿Qué pasó, tío? Bueno, pues eso. Viernes Santo, ponte, 12:00 de la mañana, pa'l tanatorio. Y ya fui viernes entero al tanatorio, sábado entero al tanatorio hasta las 5 de la tarde. A las 5 fue el responso, que el responso llegó como una mini misa ceremonia que se falla allí para la familia, entre comillas, tal, pa despedir. Grande Maldini, grande Gayu. Luego lo voy a subir a YouTube, por si queréis escucharos toda la chapa, pero bueno. Y así. Mucho ánimo pa' los dos y a salir de esta como se pueda. BSOSSSS. Gracias, manín, gracias. Bueno, no, va, porque me gusta también, ¿sabes? Al final, tío, aquí... Saxi, tío, si no... Porque, o sea, a mí también me viene bien contarlo porque así ya lo quito, ¿sabes? Quítestelo de dentro.
cuéntaselo y la peña ya te entiende. No piensen que sea aquella que me suba toda la polla a Twitch y que me da igual todo, ¿no? O sea, yo sabéis que esto para mí es un hobby, pero bueno, que sé que estáis ahí, ¿sabes? Y en Twitter, y en Instagram, y otros en YouTube, y la peña que... La cantidad de mensajes que recibí de dónde está el puto postpartido, la peña... o sea, había gente que me insultaba porque como ganó el Sporting dos partidos y no hice postpartido, y es porque estoy triste porque gana el Sporting porque quiero que chinga mar. O sea, la peña en sus cabezas, para que os hagáis la idea, van por ahí. O sea, las cabezas de la gente son increíbles. Hay gente que dijo, hostia, es que claro, ganamos al Granada, no haces postpartido. Ganamos al Ibiza, no haces postpartido. Eso, oye, porque ganó el Sporting y te has enfadado porque tú querés que echasen a mar. O sea, la peña ya sí. Si te... La peña va así por la cabeza, y dices tú, estupendo, maravilloso, eso lo vivo, o sea, yo estoy programado en esta vida para que cuando juegue el Sporting hacer un vídeo y apago hasta el siguiente partido, ¿entiendes? Eso es así. Bueno, en fin, viernes tanatorio, sábado tanatorio, luego ir a lo de incinerar, toda la movida, claro, el sábado cuando acabó todo, vine para casa, vi un poco el Sporting. O sea, de esto que vienes aquí a casa como para dejarles cosas y eso con Sara, vi un poco la primera parte del Sporting y claro, Sara traía un bajón que flipáis, tíos, o sea, y la abuela. Y dije, tía, ¿qué hacemos aquí metidos en casa? Tomar por culo, tío. Y salimos, tío, o sea, salimos aquí a la felguera, tío, a una terraza que nos diese el sol después de dos días encerrados en tanatorio y todo, tío. ¿Sabes? O sea, rollo... Hay que... No sé, tío, que nos dé un poco el sol, que tal... Gracias, voz, tío. Gracias, Gayu. Gracias, Manín. Gracias, Gayu. Se te quiere mucho el Opi, mucho ánimo. Gracias, Gayu, gracias. Y entonces salimos, tuvimos nada, dando una vuelta por ahí, y luego, bueno, fuimos a comer una hamburguesa aquí a la felguera, pues, yo qué sé, tío. Porque no te apetece meterte en casa, ¿sabes? Vino Sara para aquí, para casa, quedó aquí, un bajón de la hostia, y ayer, pues... Lo mismo, por la mañana agarramos y dije, mira, venga, vamos a dar una vuelta que fae sol, vamos a sentarnos por ahí en la terraza. Fuimos a tomar una vuelta, no sé qué, luego fuimos a comer, luego fuimos al cine... ¿Sabes? Porque al final lo que te pide es estar entretenido. Porque pídete el tarro, estar ocupado, ¿sabes? Rollo... Para no pensar. Y entonces nada, tuve ahí, pues eso, con Sara ayer todo el día. Hoy acabé de currar. Bueno, hoy también curré, pero es que hoy también fue el día de lo de tener que ir al cementerio y meterles cenices y sacar cenices y juntar con la abuela, con la bisabuela, con no sé qué, que es el nicho, todo estes mierdes. Y entonces acabé de currar y dije, venga, venga, a la calle, a tomar alguna terraza. Quedamos con unos amigos también un poquitín, pues porque va, para eso. Y esa fue la historia. Esa fue la historia de por qué no subí ni vídeos, ni hice directos, porque os puse en Twitter que estaba hasta los putos cojones de todo. Y esa fue mi Semana Santa de vacaciones. Esos 4 días de descanso que tenía, ahí fueron. Ese es el resumen de todo esto. Y por qué no hubo postpartidos. Y por qué no hubo... nada. Esa fue mi última semana desde que Lons quedó tercero. Simple. Exactamente, Xavi. Exactamente. Así que... Estamos en día. Estamos al día ahora mismo. Gracias, oh, gracias, joder. Y bueno, estamos al día. Yo porque al final yo sufro todo por... Yo sufro porque me da pena, pero lo que más pena me da es ver a Sara destrozada, y ver a la madre Sara destrozada, y ver al padre Sara destrozado, y ver a la familia destrozada, y ver a tanta gente triste, y a mí, pues, y lo que me destroza, tío, también. ¿Entiendes? Porque al final, tío, ¿sabes? Yo soy bastante optimista habitualmente. Pero claro, en estas situaciones, cuidado, Cuidado. Y por eso fue, gente, por lo que nos hice vídeos. Os pido perdón por no haceros postpartidos, pero... Yo os digo que la semana pasada fue una semana de mierda. Y esta semana, pues, tampoco empezó especialmente bien. Cierto, ye, que por contra, el Sporting ganó 2 partidos. Eso es verdad. Y estamos mucho mejor para salvarnos... Que fae 2 semanas. Eso es verdad. Y lo que dice Zartutanes, que qué pasó con el sorteo de marzo, que os lo debo,
lo que haré, FSR, será en el sorteo de abril doble de todo. O sea, en vez de una camiseta, dos camisetas. Y en vez de tres ganadores de códigos, seis ganadores de códigos. O sea, doblamos los premios en abril, el sorteo de marzo me lo fumo y a tomar por culo. Porque que ahora no sería justo después de 10 días, que mucha gente que en marzo ya caducó y la suscripción y a lo mejor no se enteraron. Entonces, si por lo que sea aparecen por aquí por abril, pues tienen doble opción de todo. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Y ya está. Y ya está. O sea, no hay mucho más. Ya sí, no puedo hacer otra cosa, gente. Exactamente, FSR, eso ya. Grande, Jandro. Grande, Manín. Grande, grande. Grande. Un abrazo, Jandro, pa' los dos. Un abrazo, ya hablaremos pa' tomar algo, Nin. Cuídate. Perfecto. Cuando quieras, Jandro. Cuando quieras.